marca un amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Checa la página de la UV porque ya subieron los resultados. Entonces, yo me levanto y lo primero que, o sea, meto mi matrícula, todo, pongo mi contraseña y reviso y era, sí quedaste, o sea, fuiste seleccionada. Y fue como de, wow. Lloré, lo primero que hice fue llorar y fui corriendo al cuarto de mis papás. Yo ya había entrado al equipo, ya había comenzado a entrenar aquí cuando yo estaba en el ciclo técnico de danza. Eso fue en el 2017, pero por algunas cuestiones me tuve que salir en esa temporada, ¿no? Yo no pude continuar. Me di cuenta de la gimnasia porque muchos de mis compañeros de mi licenciatura han estado en este deporte, entonces me llamó mucho la atención. Y llegué aquí a estar en este equipo por mi compañero José, ya que él me envió una liga de Zoom para poder entrar, para ver si podíamos estar en el equipo. Y gracias a eso es que pude llegar aquí. Fue muy tarde, pero muy feliz de haber podido estar. Sí, fue el momento de mi vida que dije, no sé qué sigue, no sé qué hacer, no sé si quiero seguir en la gimnasia, si quiero buscar algún campo laboral, algo. Entonces, pues decidí darme un descanso, me sentía desmotivada y así. Entonces, pues fue complicado, ¿no? Empieza todo este rollo a través de las competencias y pues quiero regresar, pero todavía no estoy como segura si sí o si no. Entonces regresa Román, sale la convocatoria de Universiada, me escribe y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Sigues inscrita? Hicimos todo, le dije sí, me falta pues todavía una materia más, estoy con experiencia recepcional. Y le dije, pues sí quiero, vamos a intentarlo, quiero volver a pisar la duela, quiero una vez más pues vivir como toda la experiencia y qué mejor que pues contigo, con Román, y lo intentamos. Así comienza la historia del equipo de gimnasia, donde varios caminos se unían para trazarse una sola meta. Y éramos, creo que como 7 personas iban a hacer la prueba. Y entre esas estaba yo. Entonces ponen a hacer las pruebas. Realmente no lo consideré difícil en ese momento. Terminan las pruebas y les dice Román a todos, nos dice, oigan, ¿saben qué? Como en 2 días les aviso si sí quedan o no. Y ya cuando todos se iban, yo ya me estaba alejando también. Dice, oye, quiero hablar contigo, ven. Ya me acerqué y me dijo, no eres de aquí, ¿verdad? Y le dijo, no, no soy de aquí. Y me dijo, ok, mira, es que la verdad te vi muchas bases de gimnasia y me interesa mucho que estés aquí. Dice, pero quiero que encuentres la manera de venirte a Xalapa porque necesitamos entrenar, pero ya. Entonces me dijo, habla con tus papás, a ver qué te dicen y todo. Pues ya salgo de aquí, del gimnasio, y empecé a hablar con mis papás. Y me dijeron, ¿sabes qué? Si te tienes que ir a Xalapa, buscamos la manera de que te vayas. Lo que tengamos que pagar, si tú quieres estar ahí, está muy bien. Entonces regresar de pandemia y saber que ya volvemos a entrenar fue... Estoy listo, ¿no? Estoy listo mentalmente, quizás físicamente necesite entrenar, pero estoy listo para hacerlo, estoy listo para corregir mis errores como bailarín, como persona, como integrante de este equipo. Y regresamos, fue duro porque pues no estaba haciendo casi ejercicio. Él otra vez flexibilidad, me dolía absolutamente todo, pero pues gracias a Dios siempre fuimos un buen equipo. Se complementó todo, o sea, hizo que yo creciera tanto como bailarina, tanto como deportista, entonces fue como un vínculo muy, muy bonito que se pudo hacer y la diferencia fue muy grande. Con el compromiso de competir y triunfar, el equipo generó una ilusión que los alentaría día con día. Pero cuando abordamos el avión, también fue la primera vez que estuve en el avión, ¿no? Pensé que me iba a dar como un poco de miedo, pero en verdad me emocioné mucho y me gustó. Pasamos el vuelo, la experiencia de todo el ambiente en la universidad me encantó.
antes de salir a competir, yo creí que iba a estar un poco temeroso, que iba a tener este miedo de es que hay personas más avanzadas que yo, hay con mucha más experiencia, mejores que yo, pero yo tenía algo, ¿no? O sea, yo sabía que tenía la seguridad y que estaba listo mentalmente para hacerlo, ¿no? Sin duda, la mentalidad impulsó al equipo a lograr la medalla para la Universidad Veracruzana. Fue mucho entusiasmo. Tenía muchas ganas de ya empezar a estar ahí en la duela y estar frente a los jueces. Creo que fue como entusiasmo. Sí estaba nerviosa, pero más que los nervios tenía muchas ganas y mucha felicidad. Entonces yo creo que eso hizo que pudiéramos también ganar la medalla. El poder estar tan feliz y tan entusiasmada y querer hacer lo que en serio quieres hacer. Ese era mi sentimiento, ¿no? Es decir, yo lo quería hacer por mi gusto, por mis ganas. Y eso me ponía muy feliz y eso yo creo que hizo y se vio en la rutina. Sabía que había gente más preparada que yo y mucho más talentosa y con muchos más años de experiencia que yo. También yo desde antes me imaginaba ya con la medalla. El máximo esfuerzo siempre lo doy, ¿no? Al menos yo siempre quiero dar un 100%, un 1000%, un 30% para mí no funciona, ¿no? Para todo lo que quiero hacer, por mi ética de trabajo. Entonces, sí, ya me había imaginado con la medalla. Soy de primer año en la universidad y creo que es muy seguro lo que tengo en la mente y quiero verme con muchas más medallas en el cuello colgadas. Quiero verme como una futura licenciada en deporte, especializarme en todo esto. Amo lo que hago, me encanta lo que estoy haciendo. La carrera que escogí es una carrera que no pienso cambiar más adelante. Es mi vida, el deporte realmente es mi vida y ser halcón es muy, muy, muy bueno. Yo no iba buscando esta vez un lugar, ni una medalla, ni nada. Solamente quería disfrutarlo, solamente quería vivirlo, quería recordar. O sea, ahorita tengo todo presente, los entrenamientos, el viaje, la competencia, todo lo recuerdo con claridad, muchísimo más que con las veces anteriores y universidades anteriores. Y yo creo que con eso me quedo, con la satisfacción de haber logrado lo que yo quería de niña, pero sin estarlo buscando. Sin dejar de pelear, siempre mirando hacia arriba. La insignia halcón se consigue con trabajo, dedicación y esfuerzo. Le agradecería todo lo que me ha brindado a mí y al equipo y no solamente al de aeróbica, sino a los más deportes, porque para mí es una excelente institución, ¿no? Como pues todas las escuelas, ¿no? O sea, estoy encantado con mi carrera, con toda la formación que me dan mis maestros. Eso, agradecerle, darle todas las gracias. Que sean muy felices haciéndolo y que busquen, investiguen y crean en ustedes mismos, porque si no creen nunca van a superarse. Y yo lo hice, entonces eso hizo que yo pudiera estar aquí, que ganara una medalla y que mi vida fuera mucho mejor y fuera una mejor bailarina. Entonces, ustedes investiguen y busquen y sean conscientes de lo que están haciendo, porque ser consciente también va a hacer que la vida te dé mucho más. Van a abrir muchas posibilidades y muchas herramientas que no te habías dado cuenta y que las tienes. Entonces, es importante y disfrutar, más que nada disfrutar, ser muy feliz y disfrutarlo. Esa medalla, pues, más que nada mis papás. Mis papás que nunca me sueltan, que nunca me dejan sola. Que así se estén apretando los dientes, se estén tronando los dedos por el dinero. Hacen lo posible porque yo cumple mis sueños. Jamás me han dicho no. Si tú quieres algo, dímelo, lo intentamos. Hacemos nuestro mayor esfuerzo. Pero yo sé que así como ellos hacen su mayor esfuerzo porque yo lo logré, yo también tengo que dar mi mayor esfuerzo. Esto lo hago por mis papás, mi familia, tengo tíos que también me apoyaron mucho. Lo hago por mi hermano que yo sé que
soy su ejemplo a seguir y yo quiero que sea muy, muy bueno, mejor que yo. Y también lo hago por mí, porque esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. Mis papás, Román y yo de niña. Pues gracias. Qué bueno que nunca te rendiste.